Adelante, doctora Claudia Paredes, bienvenida. Buenas tardes a todos, soy la doctora Claudia Paredes y hoy martes otra vez su programa Donde Niños TV. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el tema que ya estuvimos conversando el martes pasado, que es sobre el bullying a causa de problemas odontológicos que se dan mayormente en niños, ¿no? Bueno, en este programa, en esta secuencia, el día de hoy, se quiere hablar mucho sobre este tema por el hecho de que hay muchos niños que emocionalmente han sido afectados por algunas veces situaciones en las cuales no se pueden controlar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bullying por causas de problemas bucodentales, ¿no? En el anterior programa me enfoqué principalmente en la parte de lo que es, por ejemplo, el apiñamiento dentario, problemas con maloclusiones que pueden presentar los pacientes, los niños, ¿no? Problemas por caries, problemas por falta de dientes, ¿no? A causa de cambio por golpes que pueden haber sufrido los pequeños, ¿no? Y que por mucho tiempo pueden mantener a los niños sin dientecitos en ciertas zonas. Entonces, cuando nosotros, los odontopediatras o los odontólogos, tenemos que enfrentar, ¿no? O tenemos que tratar a pacientes con ese tipo de problemas, no solamente nos enfocamos en corregir el problema en sí, ¿no? Bucodental, sino también el problema emocional. Nosotros como odontopediatras que manejamos pues este rango de pacientes o estos pacientes que están en estas etapas de desarrollo emocional, ¿no? Tenemos un papel fundamental porque dentro de esos tratamientos que nosotros hacemos, también tenemos que enfocarnos o tenemos que pensar en el hecho de que el paciente pueda recobrar esa confianza que muchas veces se ve perdida a causa de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un paciente, ¿no? Que es una maloclusión tratada a debido momento, ¿no? De manera correcta, ¿no? Y de repente esta maloclusión perdura a lo largo del tiempo y no es hasta una edad en la cual el paciente ya de por sí ha adquirido problemas emocionales a causa de estas maloclusiones, ¿no? Hay que enfocarnos también en el tema, en la parte psicológica. Entonces, cuando se nos presenta un paciente con problemas de maloclusiones, ¿no? Apiñamientos dentarios o de repente los maxilares no están en debidas posiciones, tenemos que ver también lo que lo rodea, ¿no? Cómo es tratado en casa, qué tanta dedicación, qué tanta preocupación hay por parte de los papás para poder ser tratado de manera correcta, porque esos tratamientos de ortodoncia, por ejemplo, hay que tratar en conjunto, tanto en consulta, ¿no? El odontólogo, el paciente, el tratamiento que le dan en casa, en cómo el paciente es motivado, estimulado en casa para que él, de por sí, el tratamiento con el tiempo vaya a ser exitoso, tenga buenos resultados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos o analizamos esto, también vemos el tema emocional, porque muchas veces, y se ha evidenciado, ¿no? Que la mayoría de pacientes que acuden a los tratamientos odontológicos por maloclusiones, es casi siempre por un problema estético, porque ellos se ven al espejo o los papás los ven y ven que hay un problema que estéticamente hablando no se ve bien. No por la realidad, sino por el tema estético. Entonces, ese es el enfoque que también tenemos que darle, ¿no? Porque hay muchos, inclusive muchos pacientes que llegan a consulta con mucha inseguridad, ¿sí? Donde su autoestima de repente se ha ido un poco resquebrajado, no por comentarios, por algo que han escuchado, por algo que han visto, ¿no? Que les hayan hecho, comentarios que les hayan hecho también, que han formado en ellos de repente esa inseguridad, esa baja autoestima. Entonces, estos tratamientos que nosotros damos en consulta, no solamente de ortodoncia, también con problemas causados por caries, por pérdida de dientes por caries o por traumatismos, golpes, no tienen que también ser enfocados por esa parte, no solamente por la parte funcional o de corrección, no de la enfermedad, sino en el tema emocional. Porque este tema de la parte psicológica, cuando tratamos niños al menos, es bastante importante porque justo está en una edad en la cual están formando, se están desarrollando emocionalmente. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos que dar también viene de ahí. Ahora, hay ciertas preguntas que en el anterior programa quedaron pendientes, que quisiera me las envíen, por favor, para ir. Por favor, producción. A ver por ahí si me ayudan. Y bueno, cuando nosotros también tratamos, y yo también tengo que dejar en claro, cuando nosotros tratamos pacientes en consulta, ¿no? De repente por tratamientos odontológicos que necesitan,
A veces hay algunos pacientitos que necesitan consultas con el psicólogo, que también parte de lo que nosotros debemos de guiar, ¿sí? Porque a veces cuando evaluamos un paciente encontramos muchos problemas, no solo la parte bucodental, sino la emocional. Entonces tienen que ir en conjunto. Estos tratamientos que se necesitan tienen que ir en conjunto, tanto la parte psicológica como la parte funcional que nosotros tenemos que corregir, modificar o adquirir o ganar con el tiempo. Tratamientos odontológicos que necesitan los niños, ¿no?, tienen que ir muy motivados por parte de los padres o las personas en casa con ellos, ¿no?, porque son los que mayormente pasan más tiempo. Entonces, si no hay esa motivación en casa, es bien complicado que de repente en consultorio o a lo largo del tratamiento se vayan a colocar necesarios, ¿no? Porque el paciente de repente no va a poder colaborar, no va a poder ayudar mucho porque no se ve estimulado. Y eso es importante. A ver, hay una preguntita por aquí. Me dicen, mi hija no sonríe porque se le han caído los dientes, pero mi sobrina no. ¿Por qué ella sí? Bueno, acá viene un tema de mucha conversación con los papás. Hay una etapa en la cual los niños, ¿no?, van a perder piezas dentarias. Estamos hablando de una edad de 5 años y medio, 6 años, donde empieza la exfoliación de los dientes, ¿sí? El cambio, el recambio de los dientecitos por los dientes permanentes, los dientes de adulto. Hay niños que se ven afectados por esta etapa porque ven que están perdiendo dientes y hay espacios donde no hay. Entonces, a veces escuchan, les hacen comentarios, ven, ¿no?, cosas que en realidad ellos no los ayudan, no los motivan mucho o no entienden, no los ayudan a entender la etapa que están, por la que están pasando. Entonces, aquí lo que podría estar pasando es que de repente en casa, ¿no?, a una se le está dando la debida, el debido estímulo, la debida motivación, la debida ayuda, y por la otra parte no. Entonces, cuando nosotros como padres tenemos que enfrentar estas situaciones, tenemos que hacer entender a nuestros hijos por las etapas en las cuales están pasando y hacerles no entender de que esto es normal, que es una etapa en la cual van a pasar de dientes de leche, de dientes de bebé, a dientes de adulto, a dientes permanentes, ¿no?, que es necesaria para su desarrollo. Verlo como una oportunidad de hablar con ellos para hacerles entender cuál es el desarrollo de una persona. No enfocar el tema de que si me molestan o me dicen algo, está bien o está mal, porque es una etapa por la cual todos pasamos y tenemos que enfrentarlo de la manera correcta, de la manera adecuada. Y esto va a ir de la mano de la ayuda de los padres, ¿sí? Los familiares, es el apoyo familiar, el apoyo de los padres es muy importante, porque a veces los niños no pueden entender. Hay niños que captan muy rápido las cosas, se les hace más fácil entenderlas, pero hay otros niños que no, necesitan un empujoncito, ¿no?, para poder entender y sobrellevar ciertas situaciones, y esto es importante. Y si de repente en casa no saben cómo hacerlo, de repente hacer una consulta con el odontopediatra o con un psicólogo para que les ayude y les explique qué cosas deben de decir, qué cosas deben de hacer. Muy bien. Ahora, otra preguntita. Mi mamá no quiere llevar a mi hermana al dentista y tiene los dientes rotos porque dice que le van a crecer otros. ¿Pero crecerán dientes fuertes? Los dientes que vienen después de los dientes de leche son fuertes, son nuevos, ¿no? Hay que cuidarlos como cualquier otro dientecito. De leche o permanente, los dientes son importantes. Aquí no hay diferencia, ¿sí? Pero, ahora, mi mamá no quiere llevar a mi hermana al dentista y dice que tiene los dientes rotos. Bueno, estamos viendo de edades, ¿no? Acá no sé más o menos qué edad tienen los pacientes, pero me imagino que son de repente niños, ¿no?, que presentan dientes fracturados o rotitos por caries, ¿no?, que luego se van a cambiar y van a venir unos dientes permanentes. Pero ojo, pues acá no hay que tampoco pensar de que porque son dientes de leche no es grave la situación o no es una situación del por qué preocuparse. Porque en realidad si los dientecitos de leche tienen algún tipo de problema, pueden acarrear complicaciones, dependiendo del diagnóstico que tengan, ¿no?, que puede hacer que los niños, ¿no?, puedan exponerse a una situación grave, complicada, ¿no?, que tiene que ser inclusive a veces tratada, pues, de emergencia, ¿okay? Entonces, si acá el enfoque de la pregunta se va a si los dientes de leche, los dientes permanentes son importantes, o cuál de los dos es más importante que el otro, los dos son importantes.
Si los dientes de leche presentan problemas, hay que corregirlos. Si los dientes permanentes los presentan también, cada dientecito tiene su tapa. Entonces, en el momento que necesitan estar en boca, ¿no?, tienen esa importancia, tienen una importancia, por lo cual hay que cuidarlos. Si ven que tienen algún tipo de problema, corregirlo, llevarlo al odontólogo, al odontopediatra, para que pueda ser evaluado y ser tratado de la debida manera. Muy bien. A ver, otra preguntita por acá. Tengo 15 años y se me cayó un diente comiendo una manzana, dice. Pero mi mamá no tiene plata para ponerme uno nuevo. Ahora, ¿cómo afronto eso? Bueno, tiene 15 años y se le cayó un diente comiendo una manzanita. A ver, acá yo me imagino que es un paciente que ya ha tenido en esa pieza que se le ha roto, ha perdido problemas anteriores, inconvenientes. Entonces, si eso no ha sido tratado a su debido momento, obviamente que después van a haber complicaciones graves. Si el dientecito lo ha perdido, ya tiene 15 años, obviamente no va a ser un diente de leche. Es lo más probable que no sea un diente de leche, porque a esa edad ya no deben de haber dientes de leche, dientes de bebé en boca. Entonces me imagino que debe estar hablándome de un diente permanente, de adulto. Entonces, si un dientecito a esta edad es perdido de alguna forma, tiene que ser evaluado y tiene que ser tratado. Si el diente se ha perdido totalmente, ¿no?, y se ve, de repente es una zona en la cual estéticamente, ¿no?, se nota y se ve mal, hay tratamientos, hay prótesis que se pueden ir poniendo, se pueden ir colocando hasta que el paciente tenga mayoría de edad o una edad adecuada para poder de repente poner un implante o poner una prótesis, ¿no?, definitiva. Pero mientras, se pueden ir poniendo prótesis que son temporales, que pueden tratar de que al paciente no se le vea, pues, estéticamente hablando mal, que no se vean huequitos en los cuales se vea que faltan dientes. Entonces, por ejemplo, este pequeño de 15 años, ¿no?, se ha perdido un dientecito, sería bueno que lo converse con su mamá. Hay diferentes instituciones que ven la parte odontológica, no solamente consultorios particulares, hay hospitales, está la posta médica, hay diferentes lugares en los cuales les pueden dar hasta tal vez un alcance. Y si no es así, de repente hasta me pueden escribir a Béjar por el WhatsApp, y yo les puedo dar algún alcance de lo cual podría estar pasando y qué podrían hacer, ¿no?, para poder ayudarlos. Entonces, para todo hay tratamiento, para todo hay corrección, ¿sí? Pero de por sí, si este pequeño ha perdido un dientecito comiendo una manzana, probablemente sea un diente permanente que hay que tratar, ¿no?, y que de repente no se ha perdido del todo, simplemente se ha fracturado y se puede tratar con una prótesis, ¿no?, o con algún tipo de restauración que pueda hacer de que esa pieza pueda ser conservada, ¿sí? Entonces no hay que preocuparse hasta después de evaluarse. Muy bien. Ahora, otra preguntita. Soy profesora inicial y he notado que los niños que se les caen los dientes no entienden por qué, cómo explicarles para que sea claro para ellos. Bueno, a esta edad, cuando son muy pequeñitos, ¿no?, hay que ver la parte de la distracción, o sea, hablarles a ellos de manera que entiendan, pero de cómo están viviendo en ese momento. Ahora hay muchos dibujos animados, por ejemplo, ¿no?, personajes, dibujos que salen en la televisión hablándoles justamente de estas etapas, ¿sí? Hay una cerdita, por ejemplo, muy conocida, en la cual hay capítulos en los cuales se les explica a los niños el por qué se caen, cómo se caen y cuál es la actitud que deben de tomar. Entonces, por ahí nos podemos ayudar, ¿sí? A veces hay niñitos, como dije hace un momento, que es un poco más complicado poderles hacer entender, y más cuando se trata de edades muy tempranas, porque a veces no captan la idea, no entienden el por qué suceden las cosas. Entonces, ¿cómo podemos explicarles, cómo podemos ayudarlos? Haciendo uso de estas opciones, ¿no? Por ejemplo, los personajes animados, los dibujos animados, los cuentos. Hay muchos cuentos, por ejemplo, de la Hada de los Dientes, ¿no?, del Ratoncito Pérez. Entonces, todas esas historias nos ayudan a nosotros a explicarle a los más pequeños esa situación, ¿sí?, y de cómo afrontarla. Porque de por sí, para muchos también es difícil entender el hecho de no tener dientecitos, ¿no?, o perder un diente, se asustan. Entonces, el tan solo pensar de que no van a estar con dientecitos o que el dientecito se les va a caer, es una situación ya de angustia. Entonces hay que prepararlos para esto, porque de todas maneras todos hemos pasado por esa situación, ¿no?, por esta etapa. Entonces, eso hay que traspasarlo a los más pequeños, pero hablándoles de la manera adecuada, utilizando las palabras correctas, sin necesidad de asustarlos o darles más ansiedad.
Ok, otra preguntita más. A mi hijo se le rompieron los dientes de adelante en una caída, pero los dientes estaban sanos. No quiero un ponerle porque igual se le van a caer. ¿Cómo hago para que no tenga vergüenza y espere hasta que se empiecen a cambiar? Aquí lo que quisiera saber, por ejemplo, es cuántos años tiene el pequeño. Sí, si estamos hablando de un pequeñito de 5 años, 6 años, hay opciones de tratamiento en los cuales se utilizan prótesis con dientes postizos, dientes provisionales que van en esa zona, ¿no? Para que no se note la ventanita, por así decirlo, ¿no? Si es muy necesario. Hay pequeños, hay papás que prefieren no hacerlo y está bien, porque ahí no hay un problema con el mantenimiento del espacio. Sí, sino simplemente con la parte estética. Se puede esperar, sí, porque los dientecitos, por ejemplo, permanentes empiezan a erupcionar a los 7 y medio, 8 años, 9 años. Entonces, a esa edad ya tienen sus dientecitos de adelante, los permanentes de adulto. Pero si el accidente ha sido ya con dientes permanentes, aquí sí se debería ver, de todas maneras, una opción de tratamiento con prótesis. Porque justo en esta etapa empieza la adolescencia. Y la adolescencia es una etapa bastante complicada. Y más cuando se trata de situaciones o problemas estéticos, ¿sí? Hay que darle las facilidades al paciente, ¿no? Para poder ayudarlos con su desarrollo emocional. Esta etapa de la adolescencia es bastante complicada y hay que tener cuidado. Imagínense un adolescente que no tenga dos dientes adelante. No puede ser, no va a pasar. Va a ser bien complicada esa situación. Entonces, ahí sí hay que tratar de utilizar prótesis, ¿no? Son mayormente prótesis que se ponen y se sacan, ¿no? Son bastante cómodas, ¿no? Las cuales las pueden utilizar hasta que tengan sus 16, 17, 18 años, en las cuales ya se puede pensar en implantes. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Esas son las preguntas. Acá me están pasando más preguntitas. Están haciendo muchas preguntas el día de hoy. El tema del bullying, el tema del estado emocional es importante, papás. Sí, acá hay que ser bastante consciente con esa situación porque es lo que a ellos los va a ayudar o los va a ayudar a formar esa estabilidad emocional. Mientras más opciones o más los ayudemos a mantener esa estabilidad, los vamos a ayudar y vamos a crear personas más estables, ¿ok? Otra preguntita. Doctora, tengo un hijo de adolescente que tiene problemas de oclusión. Siempre lo fastidian. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Si hay un problema de maloclusión, primero es ir a una evaluación. Ya les he dicho en otros programas que las evaluaciones para los que son alineamiento de dientecitos más o menos tienen que comenzar a los 6 y 7 años. ¿Sí? Si se ve algún tipo de problemas, empezar a tratarlo desde esa edad para poder manejar de manera más fácil para el paciente y no sea tan complicado después, porque a veces hay maloclusiones que son tratadas ya cuando tienen los dientes permanentes los niños completos o los adolescentes, y es más complicado, demora más y es más costoso. Entonces, mientras más temprano lo hagamos, va a ser más fácil para todos, ¿sí? Ok. Lo que tiene que hacer es llevarlo a una evaluación para que de una vez diagnostiquen el tipo de maloclusión y sea tratada lo más pronto posible. Sí. Ahora, ¿cuánto demora el tratamiento para un adolescente y si tendrá que usar cosas en la cara? El tema de los aparatos que se utilizan va a depender del tipo de diagnóstico, ¿no? que se encuentre. Entonces, hay tratamientos que simplemente necesitan aparatos que van por dentro de la boca, pero hay tratamientos que van por fuera. Entonces, dependiendo del diagnóstico, como les digo, ahorita yo no les puedo decir qué tipo de aparato va a utilizar el paciente, porque tendría que verlo, evaluarlo, ver radiografías, ver modelos de estudio, ¿no? Para poder darles un diagnóstico, luego un plan de tratamiento y ahí explicarles, ¿no? El tipo de aparato que van a utilizar. Los tratamientos para niños, si hablamos de ortodoncia interceptiva al menos, estamos hablando de un pequeño de repente de 8 o 9 años, si es ortodoncia interceptiva nada más, demora un año y medio, máximo dos, ¿no? O si es ortopedia. Pero si es un tratamiento ya de un joven de 12, 13, 14 años que ya tiene dientes permanentes y va a necesitar ortodoncia fija, es de un año y medio para adelante, dos años y medio, dependiendo de cómo evoluciona el caso, con brackets. Muy bien. Listo. Toda esa información que ustedes necesitan con respecto a los tratamientos de ortodoncia, ¿sí? Van después de una evaluación
de bueno, la evaluación clínica que se hace, las radiografías, los modelos de estudio, los análisis que se hacen a estos modelos y fotos que también se les toman a los pacientes. Si no es una simple evaluación que nosotros hacemos y vemos, ah, ya, el paciente va a necesitar el aparato. No. Se necesitan radiografías, se necesita todo un proceso, ¿no?, de exámenes, de análisis de exámenes, para poder determinar el tipo de diagnóstico que tiene el paciente y de acuerdo a eso, darles el plan de tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Listo. A ver, más preguntitas por ahí me están mandando. Listo. Entonces, ahora con el tema de las caries. Yo siempre quiero enfatizar el tema de los problemas por caries, ¿no? Las caries se previenen. ¿Sí? Se previenen mayormente, principalmente por el cuidado que dan en casa. Depende mucho de la limpieza, de la dieta, ¿ok? Y del huésped, de cómo se encuentra el huésped. Si mi paciente es sano, si mi niño es sanito, entonces va a depender más de lo que coma y de la higiene que vaya a tener en casa. Entonces, está en sus manos todo ese tema de las caries. Ok, otra preguntita más. ¿El mal olor de la boca viene de los dientes con caries o por la picadura negra? Bueno, las picaduras negras son las caries. ¿Sí? Hay ciertas pigmentaciones que son negritas, que no tienen nada que ver con caries, ¿no? Pero eso se descarta en las evaluaciones que se hacen. Pero el mal olor puede ser debido a varias situaciones. Puede ser por caries, sí, porque hay dientes que se infectan, ¿no? Y producen ciertos olores por la pulpa necrosada, ¿no? Y por los alimentos que ingresan a estas cavidades que retienen comida. Pero pueden deberse a problemas del estómago, problemas de la gargantita, acerostomía, que es cuando hay poca salivita en la boca, ¿no? A placa acumulada. Mayormente se da por placa acumulada porque el paciente o la persona no está teniendo buena higiene bucal y presenta pues este mal olor de la boca, ¿no? Pero para poder descartar cuál es la causa, tenemos que ir a nuestras consultas, los controles, al menos tienen que ser cada 6 meses para poder evaluar esto y descartar. ¿Ok? Muy bien. ¿Más preguntitas por ahí? Listo. Acá, otra pregunta más. ¿Cómo hago para que a mi hijo no le salga ese mal olor porque le fastidia mucho? Bueno, aquí mamita, papito, lo primero que tienen que hacer, como les dije hace un momento, es una evaluación. Llevarlo con un odontopediatra, con un odontólogo, para que revise y detecte la causa del mal aliento, ¿no? Y de acuerdo a eso proceder. Ahí se tiene que tomar radiografías, ¿no? Ver si algún dientecito es la causa, si por ahí hay algún dientecito que está causando el mal olor, porque como les digo, puede pasar, puede ser que sí sea la causa del mal olor, pero hay que descartar, ¿sí? Pueden ser varias causas. La evaluación justamente es para eso. Sí, dependiendo de la edad de su pequeño, ¿no? Si es un niño entre, hablamos porque los odontopediatras vemos desde los 0 años, mayormente hasta los 15 años, ¿no? Odontólogos generales en realidad ven todas las edades hasta adultos, pero odontopediatras de por sí, los especialistas, vemos este rango de edad, de 0 a 15 años, 16 años. Entonces, lo ideal es que lo vea un odontopediatra, si está dentro de este rango de edad, ¿sí? Para poder diferenciar y descartar cuál es el problema. Okay, y seguir cada paso de que el odontólogo o el odontopediatra que vaya a ver a su pequeño, ¿sí? Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones en las cuales el paciente emocionalmente hablando se ve afectado, ¿no? Uno, que como papás, como les dije, ¿no?, o como apoderados del pequeño, tenemos que conversar. Tenemos que empezar a investigar, a analizar qué cosa está pasando. Si el problema que detectamos se debe a algún problema bucal, tenemos que ir obviamente a una evaluación con un odontólogo o un especialista, un odontopediatra, ¿no?, que pueda ayudarnos y guiarnos. Inclusive, y si es necesario, tener algún tipo de evaluación psicológica si el paciente está presentando ya algún tipo de problema ya de un nivel un poquito avanzado, ¿no? Como de repente pérdida de autoestima, mucha inseguridad, hay niños que son muy introvertidos, niños que no sonríen. Yo he atendido muchos pacientes que por problemas bucales no sonríen y luego de haber sido tratados, ¿no?, y haber corregido todos esos problemas que a ellos les causaba este miedo, esa ansiedad, esa inseguridad, vuelven a sonreír. Y esa situación es una situación bastante bonita, bastante satisfactoria para nosotros, pero que se puede prevenir. ¿Sí? De repente un golpe, una caída pasa de improviso y puede suceder en cualquier momento, pero el tema de las caries o el tema de las maloclusiones se pueden tratar,
se pueden prevenir. Las malocclusiones de repente no, porque también tienen un factor genético, como les he explicado, pero las caries sí. Las caries es una enfermedad que se puede prevenir. Entonces, está en nuestras manos, ¿no?, poder prevenirlas, y si en todo caso es un problema como una malocclusión o un golpe, poder corregirlas en el momento, simplemente llevándolas a las consultas y haciendo todo lo que el odontopediatra o el odontólogo les indique hacer. ¿Ok? No tengan miedo de preguntar, siempre pregunten. ¿Sí? Nosotros estamos entrenados, preparados para poder responder a todas sus preguntas, poder ayudarlos y con mucho gusto poder atenderlos. ¿Sí? Pero siempre y cuando nosotros necesitamos que los papás o las personas que acompañen a nuestros pacientes y a los pacientes, verlos motivados, colaborando con el tratamiento, ¿sí? Porque nosotros podemos guiarlos de manera correcta, de manera adecuada, con todo el ánimo del mundo, pero si vemos que de repente el paciente, los papás en realidad no están poniéndole el compromiso que se necesita, no vamos a poder ayudar de mucho, ¿sí? Entonces, cuando vayan a una consulta por algún tema de estos odontológicos, algún problema odontológico que inclusive puede estar causando algún problema emocional en sus pequeños, tienen que comprometerse mucho y hacer caso de lo que les diga el profesional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo trabajo en Viajar Odontólogos de la Clínica Ricardo Palma en San Isidro. Nosotros estamos en el piso 8 de la Torre B. Los teléfonos fijos son el 01-224-2204, el 01-223-0554, el teléfono celular 994-628-062. Nos encuentran también en Instagram y en Facebook como Viajar Odontólogos, y también tenemos una página web que es viajarodontologos.com. Para cualquier consulta también pueden escribirnos al número del celular, al WhatsApp, ¿sí? Ahí con gusto yo les puedo responder todas sus dudas, todas sus inquietudes, ¿sí? Y hasta ahorita va a ser la doctora Claudia Paredes y ya nos vemos el otro martes en Odonto Niñas TV, 4:30 de la tarde. Cuídense mucho y pasen un feliz año nuevo. Adiós.